Tenemos un aula de 3 metros de alto por 8 de ancho por 12 de largo. ¿Vale? ¿Cómo se calcula el volumen de eso? El volumen total es 3, 8, 12, el ancho por el largo, por el alto. Son 288 metros cúbicos. ¿Vale? Todos los porcentajes, ¿no? Lo acabas de dar, ¿no? Vale. Pues esto lo podemos hacer con una regla de 3. Vamos a ver cuánto nitrógeno y cuánto oxígeno hay. En el aire está compuesto por varios gases, pero los más importantes son el nitrógeno, que se representa N2, que es el 78%, y el oxígeno, que nosotros respiramos, que es el 21%. ¿Vale? El 78% quiere decir que de 100 metros cúbicos de aire, 78 metros cúbicos son nitrógeno. Entonces, si en nuestra clase hay 288 metros cúbicos de aire, habrá X de nitrógeno. Y esto da 224,64. De oxígeno, por lo mismo. Si en 100 metros cúbicos de aire hay el 21%, 21 metros cúbicos de oxígeno, en 268 metros cúbicos que tiene la clase, hay X. Entonces sería 268 por 21 partido 100, que es 60,48. No, aquí en el ejercicio que tienes aquí te ponen del nitrógeno nada más. No sé el que te pidan. No sé si te tendrás que saber esta tabla, no creo. Pero siempre tienes que hacer una regla de 3. El porcentaje quiere decir 78%, el de oxígeno 21%. Y pone aquí el total y calcula la parte. De esto es que no hay más ejercicio, tío. Es que con el problema de hecho, ¿Cómo?